queridos hermanos salesianos, mi querida familia salesiana toda, queridos jóvenes de todo el mundo, especialmente jóvenes animadores, catequistas y todos los que estáis implicados en el gran movimiento juvenil salesiano. Estamos ya a las puertas del inicio de la celebración del bicentenario del nacimiento de Don Bosco. En dos días me encontraré en el cole Don Bosco iniciando este año santo salesiano. Con mucho gusto me dirijo a todos vosotros para subrayar alguna cosa muy sencilla. En primer lugar, quisiera dirigirme a mis hermanos salesianos SDB para decirles que en este año que iniciamos del nacimiento de nuestro padre Don Bosco, la intención que ya hemos dicho, la dijo anteriormente el rector mayor precedente, el padre Pascual, y yo lo he dicho en varias ocasiones, nuestra intención no es la de hacer grandes festejos como si se tratara de fuegos de artificio. Nuestra intención como congregación es la de vivir un año que nos ayude a profundizar radicalmente nuestras raíces. Nosotros, Salesianos SDB, tenemos un programa muy cercano, cual ha sido el capítulo general 27. Por eso, el gran fruto de este año bicentenario sería sin duda el conseguir de todos nosotros, en todas nuestras comunidades y presencias del mundo, que en verdad viviéramos con una profundidad de místicos, que vivimos desde el Señor en el Espíritu, con una fraternidad en nuestras casas, en nuestras comunidades, que fuese atrayente verdaderamente, irresistible, decimos, y con un empeño y una convicción y una actitud de servicio a los jóvenes que fuese realmente estimulante y de un gran testimonio para todos. Ese sería un programa excelente y el mejor fruto que podemos recabar de este bicentenario. Pensando en nuestra familia salesiana, de la que todos formamos parte, quisiera subrayar este hecho. Formamos parte de un gran árbol surgido en esta semilla del carisma salesiano. Es una hermosa realidad para toda la Iglesia y para todo el mundo. Y creo que un fruto hermoso del bicentenario sería este. No nos complacemos ni autocomplacemos en nosotros mismos. No solamente admiramos a Don Bosco, sino que intentamos, desde la singularidad de cada uno de nuestros grupos de familia salesiana, intentamos imitar a Don Bosco en aquello que tiene más esencial, aquello que ha suscitado realmente el espíritu en él. Sería también un excelente fruto de este bicentenario. Finalmente, pensando en los jóvenes de todo el movimiento juvenil salesiano, en animadores, animadoras, catequistas, aquellos que estáis con los grupos de fe, yo os diría lo mismo que sin duda Don Bosco creo que os diría hoy. Mis queridos jóvenes, los jóvenes del mundo, los jóvenes de la Iglesia, los jóvenes de las casas salesianas, os necesitan. Os necesitamos para que seáis los primeros en acompañarlos, los primeros en compartir la experiencia de vida y de fe que vosotros habéis vivido. Por eso sería un fruto hermoso del bicentenario el compromiso de todos vosotros en favor de esta misión salesiana, misión de Don Bosco en el mundo, con aquellos jóvenes que vienen detrás. Que el Señor nos bendiga a todos, que nuestra Madre Auxiliadora nos siga teniendo bajo su especial protección y sin duda que Don Bosco nos acompañará durante todo este año. Muchas felicidades a todos, a todas en todo el mundo. Feliz inicio y feliz año del bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Felicidades a todos. Hasta pronto.